Bueno, yo empecé en la zambra. A mí me parecía bonita, me gustaba bailar y me parecía muy bonito todo. Yo he estado 27 veces en Japón. Hablo japonés. El teatro de Caracalla de Roma no lo había pisado ningún flamenco, nada más que yo, con mi cuadro flamenco. Yo creo que la farruca la hago bastante bien. Bueno, la alegría también. Y el cachito de soledad también. El que sacó los del bastón, las sigrillas del bastón en una silla, fui yo. No sé por qué, porque siempre estoy así. Bueno, me permite estar siempre en forma. Eso es lo primero. Para mí la escuela ha sido un pelotazo y sigue siéndolo, ¿no? Porque yo no he parado de estar ensayando y dando clases. Y tú tienes que transmitir, ¿vale? Este, como dicen todos los artistas, corazoncito lo tienes que tener, que te lo dice. Mi sueño sería bailar hacia un penúltimo, que nunca se dice el último, penúltimo, bailar aunque fuese 5 minutos.